Tibiracho, y esto es Astrosenda. Y les he preparado hoy una cápsula muy interesante, breve, pero que nos va a dar mucha luz. Yo creo que siempre nos estamos preguntando qué necesitamos para alcanzar el éxito, y siempre buscamos todos estos recursos externamente. Cuando cada uno de nosotros tenemos recursos a los cuales podemos apelar. Y podemos aprovechar, y estos nos han sido conferidos precisamente de acuerdo a cada uno de nuestros signos del zodiaco al cual pertenecemos. Y por supuesto, si tomamos conciencia de esto, seguramente vamos a llegar mucho más lejos de lo que nosotros imaginamos y no vamos a perder tiempo buscando recursos de manera externa. Así es de que vamos a ver cuáles son los recursos para el signo de Aries. Por supuesto, Aries lo que tiene es vitalidad, tiene instinto de sobrevivencia, tiene entusiasmo, es independiente, tiene un espíritu que es combativo y tiene además un corazón de guerrero. Los recursos de Tauro son, bueno, la voluntad, la tenacidad, su persistencia, esa tenacidad que siempre muestra para alcanzar sus objetivos, no importa el tiempo que le tome, y por supuesto sus talentos artísticos. Si él dedicara todos estos recursos realmente a una carrera que a él le conviniera, bueno, alcanzaría el éxito de inmediato. ¿Cuáles son los recursos de Géminis? Bueno, su capacidad de admiración principalmente, porque son extremadamente curiosos. Versatilidad inteligencia, que son de mente rápida, ágil y brillante. Acuérdense que Géminis puede hacer dos y tres cosas a la vez sin perder la concentración. Así es de que, bueno, tiene que aprovechar esta flexibilidad que él maneja para poder alcanzar el éxito en la vida. Vamos a ver cuáles son los recursos de cáncer. Por supuesto, esa imaginación increíble que él posee. Tiene una sensibilidad maravillosa que lo lleva a vivir una vida interior verdaderamente increíble. ¿Cómo lo puede aprovechar? Pues escribiendo, eh, haciendo arte, creando, eh, dando vida. Verdad dicen que son los dedos verdes del zodiaco porque todo lo que siembran germinan y son muy creativos, aquí se encuentran grandes grandes escritores. ¿Cuáles son los recursos de Leo? Bueno, los recursos de Leo están principalmente en su capacidad de liderazgo, su creatividad y el gran carisma que ellos manejan. Poseen verdaderamente una energía magnética y un corazón de oro. Así es de que si ustedes ejercen su liderazgo, eh, son justos, leales con la gente que trabaja con ustedes o con la que ustedes colaboran, seguramente van a llegar a la cima de la montaña sin ninguna dificultad. ¿Cuáles son los recursos de Virgo? Bueno... Virgo, acuérdense que son los trabajadores por excelencia del zodiaco. Entonces, sus recursos son la dedicación que ponen en el trabajo, que ponen la vida verdaderamente en ello, que son responsables y en ese afán de perfección que ellos tienen. Los recursos de Libra son. Bueno, acuérdense que es un signo de aire, entonces son signos verdaderamente inteligentes, son armónicos, son artísticos y tienen un amplio sentido de justicia. Y además poseen una habilidad increíble para mantener la armonía y la paz a su alrededor. Por eso son excelentes publirelacionistas, así es de que cualquier trabajo que tenga que ver con las relaciones humanas, bueno, es excelente para ustedes. también lo pueden ser las leyes, por ejemplo. y vamos a ver cuáles son los recursos de escorpión. por supuesto, bueno, eh, esa profundidad de mente que ellos tienen, esa inteligencia que les permite casi, casi desgajarnos completamente. ven más allá de lo que otros ven pueden verdaderamente llegar a tocarnos el alma con una mirada. Por eso pueden llegar a destacar en profesiones como la investigación, eh, profesiones como es la psicología, la terapia, todo lo que ellos puedan utilizar para llegar al fondo, ya sea de un asunto, de una situación o de una persona. Vamos a ver cuáles son los recursos de Sagitario. Bueno, a Sagitario realmente lo que lo mueve en el mundo es el impulso de libertad personal. Por supuesto, su entusiasmo, su amor por la aventura. Son optimistas, inteligentes, fogosos, alegres y tienen una filosofía de vida muy particular. Los viajes es una cosa. Cosa maravillosa para cada uno de los Sagitarios, porque de ellos aprenden, aprenden de las experiencias de la vida y también son excelentes filósofos o maestros. Los idiomas, bueno, así facilito se les dan. Vamos a ver cuáles son los recursos de Capricornio. Bueno, Capricornio también, al igual que Virgo, es otro de los más trabajadores del zodiaco tienen un sentido de responsabilidad, amor por el trabajo, integridad, tenacidad. Y realmente lo que los hace destacar es que son ordenados, disciplinados, serios y reflexivos. Así es de que aplicando estas cualidades en el área que ustedes elijan, por supuesto que van a encontrar el éxito. ¿Cuáles son los recursos de Acuario? Acuérdense... Que Acuarios, regidos por Urano, signo de Aries, pues son inteligentes. Pero lo que más los destaca es ese genio inventivo. Tienen la capacidad de ir más allá. Tienen una visión extraordinaria de la tecnología, de los acontecimientos que afectan al mundo, de temas como la ecología. Uy, son verdaderamente muy avanzados en sus pensamientos. Se puede decir casi, casi que son como los alquimistas del zodíaco. Y bueno, ¿cuáles son aquellas, aquellos recursos con los que cuenta Pisces? Bueno, pues tienen una desarrollada intuición, imaginación, creatividad, sensibilidad y un profundo sentido humanitario. Entonces, si ustedes aplican estas cualidades en cualquier área en la que ustedes se muevan, pero principalmente donde ustedes puedan prestar servicio a otras personas, bueno, les va a ir muy bien en la vida. O siendo utilizando su creatividad, por supuesto, en cualquier área eh, de las bellas que se encuentre dentro de las bellas artes. Y bueno, hospitales, médicos, eh, enfermeras, mediums, psicólogos, todo esto está hecho especialmente para ustedes. Yo espero que les haya ayudado esta pequeña capsulita para que puedan aprovechar al máximo los recursos que les han sido otorgados por el universo a través de su signo del zodiaco ya saben que pueden seguir mis recomendaciones diarias en twitter @arroba kitty bracho y por supuesto en twitter @arroba GN channel tv aquí las los espero en la próxima cápsula de astro Zenda.